Exactamente, sí, ya la decimoquinta. Ya sé que la decimocuarta fue en el día de ayer, pero bueno, de Venezuela nos trajeron de un plumazo para acá porque las cooperativas y los demás organismos de la economía social fueron a reclamar a Desarrollo Social por el tema de su salario, su ingreso de las cooperativas. Y que recibieron una formación federal perfectamente preparada, es decir, un nuevo... Digo formación federal porque, digamos, la mayoría de los miembros que vimos ahí reprimiendo, como si esto fuera, digamos, Tijuana, eran gente del grupo motorizado de operaciones federales que no me parece que pertenezca a la policía de la ciudad. Es decir que espero que el gobierno de la nación no esté deslindando responsabilidad de esto porque es culpa de ellos también. Visto que ha ocurrido esta represión en la 9 de julio. Y la policía de la ciudad actuó con semejante... con una dureza tan grande que me hace pensar que hay algo en la ley orgánica, y esto se lo pido a los abogados. A los abogados que son amigos de los militantes. Ya sé que los militantes a veces los explotan y ustedes, la mayoría, no son penalistas, pero revisen por favor la ley orgánica de la policía de la ciudad. Búsquenla porque ahí tiene que haber algo. No puede ser que esta gente se mueva con total impunidad, digamos, pensando que esto es el Far West, ¿no? Y bueno, así fueron las cosas. Vamos a pasar a las imágenes que nos brindaron algunos amigos, gente de ANRED y de otros espacios periodísticos que lograron reflejar el momento. Como siempre, ustedes véanla y saquen sus conclusiones. Yo diré las mías si correspondiere o si no correspondiere también, porque es mi espacio y digo lo que quiero. Así que, gente, bueno, vamos a las imágenes. Esos son policías, esos son travestis de civil. Uy, ese bondi que me ha dado. ¡Lo arro! ¡Wow! ¡Ahí está! Wow. El bondi, qué mal que quedó ahí. Mira la carpa como desapareció en un segundo. O sea, qué feo volver esto, ¿no? Cuando uno ve estas imágenes, es muy claro que la militancia en general se está durmiendo, y estas cosas no deberían estar pasando. Y también creo que se han dado cuenta de la velocidad que tenemos para reaccionar. Fíjense que siendo las 3 menos cuarto de la mañana, no hay información exacta de si los detenidos ya han sido liberados. 6 detenidos y un menor de 14 años, una cosa increíble, realmente. Pero bueno, estas cosas están ocurriendo y están ahí en la, supuestamente en la comisaría de Barracas. Después otra cosa, se dieron ataques a periodistas, a gente que está reflejando lo que allí está ocurriendo. O se intentó restringir su trabajo poniéndolos en un corralito. Yo se lo digo ahora, para que bueno... Después no se lleven sorpresa a los chicos de la federal si tienen algún inconveniente, o los de la policía de la ciudad, o el menjunje policial que hayan armado. Esto es una olla podrida. Auténticamente la policía de la ciudad es una olla podrida que debe tener alguna ley que le da bala hacer muchas estupideces como las que están haciendo ahora. Sí, son la desvergüenza que eran la metropolitana en su generalidad, más el servicio de calle de la federal, que es realmente de risa. Y bueno, con eso quisieron armar una policía de la ciudad y le salió esta porquería, que solo con el aval de los políticos y con una sociedad totalmente corrida a la derecha,
que prefiere andar en patineta por la 9 de julio antes de que la gente proteste porque se está cagando de hambre, digamos. No son términos de hacer porque está sufriendo hambre, pero bueno, así están las cosas en nuestro país. Y yo, como les digo a la gente de las fuerzas de seguridad, no hay ninguna ley que les avale atacarme. Si me van a atacar, voy a aplicar el tercer considerando de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice que, no seamos combinados al supremo recurso de rebelión contra la opresión. Si vos no cumplís la Constitución, señor integrante de la Fuerza de Seguridad, yo te la voy a hacer cumplir como corresponde, por la razón o por la fuerza misma de la ley. Porque imagino que la Carta Magna tiene ley, si no, si la vamos a hacer entrar como corresponde. Esperemos que este haya sido un incidente en el que hayan testeado, como siempre, el gobierno, y tira los detalles y dice: ah, bueno, muchachos, les vamos a parar la lista toda, ¿no? ¿No? Ahora se lo devolvemos, no hubo hecho consumado. Tengo ganas de ir a armar un grupo, salir de Caña, saltar la bóveda del Banco Central, y cuando caiga la yuta decir: no, el delito no se consumó, volvemos a foja cero. Algo muy típico de estos conchetitos de la alta que gobiernan en la ciudad. Bueno, gente, hasta acá es donde hemos llegado con este bloque. Después vamos a entrar en el tema de la marcha, la jornada mundial contra el travesticidio, para que vamos a usar la cobertura que hizo ANRED y bueno, y decir algunas palabritas sobre ello y mostrar lo que allí ocurrió, agradeciéndole a la gente de ANRED que pude estar en vivo. Digamos, yo no pude estar en ninguno de las dos actividades porque en una, estaba durmiendo debido a que filmé hasta las 10 de la mañana la transmisión número 14, la emisión número 14 del Irreverente. Y bueno, me impidió estar ahí, ya después más tarde se me complicó también la otra actividad, pero bueno, yo esto les pido a las fuerzas de seguridad, ya nos conocemos, me conocen y yo los conozco. Saben que conozco las leyes y que voy a hacer que ustedes las respeten, así como yo también me obligo a respetar todas ellas. Así que les pido, a mí un corralito lo van a tener que hacer y van a tener que ser muy guapos, pero muy guapos, y ni así creo que les salga. Bueno, gente, nos vamos y seguimos con la emisión número 15 del Irreverente. Vuelta a la Argentina, vuelta a Buenos Aires, vuelta al despelote. Nos estamos viendo al final de este bloque que está por terminar.